Mirna Hernández Morales, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 6 del Partido Revolucionario Institucional, compartió con este medio sus puntos de vista sobre la concesión del servicio de recolección de basura en Pachuca y aprovechó para comentar sobre su campaña proselitista. Lo que sé que el presidente Eleazar García está logrando un equilibrio con esta propuesta. No se va a correr ni se va a determinar eliminar o sacar algunas de las plazas porque la gran mayoría de ellos son sindicalizados, de los trabajadores de limpias. Va a beneficiar, por supuesto, a la ciudadanía que esto se haga privado porque entonces la empresa tiene que cumplir al pie de la letra el tema de la recolección. Hemos ido de menos a más, por eso en este primer mes nos vieron solamente en espectaculares, en bardas. Ya en este mes de mayo lo que sigue nos verán en pegotes en los vehículos, en las casas, mucho más intenso, por supuesto, para cerrar en junio pues con todo lo que damos para que el 1 de julio no haya la menor duda y la contundencia de que vamos a ganar se vea a todas luces.